Montañista peruano Víctor Rimas regresó al país tras vivir tragedia por terremoto en Nepal. Lamentó no haber recorrido Monte Everest debido al fuerte sismo. Luego de 10 días del devastador terremoto en Nepal, el montañista peruano Víctor Rimac regresó al país. Él nos contó que los momentos que vivió cuando ocurrió la tragedia son inenarrables. Fue recibido entre abrazos y lágrimas por sus familiares. Para nosotros es el mejor regalo que Dios nos ha vuelto a dar, porque hubo vuelto a nacer. Y para qué todo para mi familia y para mi madre. Y no es para menos. Luego de 10 días de la tragedia ocurrida en Nepal, Víctor Rimac volvió a pisar tierras peruanas. Como se recuerda, este experimentado montañista natural de Huaraz se encontraba en el campamento base del Monte Everest en el momento en el que se dio el terremoto de 7.8 grados que dejó más de 7.000 muertos en Nepal. Bueno, feliz, ¿no?, de regresar a casa, pero un poco triste por no haberse realizado la montaña, que era el proyecto y el objetivo. Pero nada, más que feliz. Su gran corazón y experiencia no solo lo ayudaron a sobrevivir, sino que hicieron posible que brinde ayuda a quienes más la necesitaban en ese momento. Estuvimos en el momento que pasó la avalancha, después pasó la ola de nieve y después de eso, pues, al recobrar la noción del tiempo y el momento con Holmes, tratamos de ayudar a las personas que más lo necesitaban. Contó además cómo salvó de morir de una avalancha que acabó con el 40% de las personas del campamento donde se encontraba. La avalancha cayó de la montaña Pumori y arrasó con la mitad del campamento, ¿no?, dejando destruido prácticamente el 40% de todo el campamento. Pese a que el Everest está cerrado por el gobierno, el reto de escalar las 14 montañas que sobrepasan los 8.000 metros de altura aún está presente. Voy a regresar en septiembre a otras dos montañas. He dejado por ahora el proyecto porque hasta ayer que he salido, para mí ayer, hubo todavía movimientos telúricos, ¿no? Con mochila a la espalda, como si se enrumbase a otra aventura, Víctor se retiró con sus familiares a descansar para luego ir a su tierra natal, Huaraz, en donde lo espera su madre.